Hola, ¿qué tal, mi gente? Por aquí es Shenekau trayéndote otra reacción más. Mi gente, nos fuimos con este videillo que se llama Llegué a la casa de los pitufos. Esto es increíble. Dicen que sí, señores, que en Perú existe una casa de los pitufos. Vamos a ver en qué lugar es. Recuerden dejar su like, recuerden suscribirse. Y le voy a dejar el canal de este chico ahí debajo en los comentarios y también por aquí, miren. Así que ya tú, Chávez, señores, vamos allá. Buenos días, hoy amanecimos en uno de los 11 distritos que conforman la provincia de Andahuaylas. Estamos hablando de Pampachiri. Estamos en Pampachiri. Ok, señores, Pampachiri. Pampachiri. Y pues bueno, hoy vamos a hacer una aventura bastante interesante. Hoy día toca conocer la aldea de los pitufos. Pero antes tenemos que conocer un poco sobre este distrito llamado Pampachiri. Pero primero tenemos que desayunar. Así es que vamos en busca de comida. Como uno no tiene dinerito para viajar, a entonces... mí un caldo, pues. Gracias. Por eso hacemos reacciones para conocer desde casa. Una sopita ahí, calientita. Caldo de gallina nos ha costado 10 soles. Bueno, es la comida más normal que lo puedes encontrar en cualquier parte del Perú, principalmente en la sierra, en la costa. Pues bueno, hemos dado con un billete de 50 y nos devolvieron 40 soles. Nos ha costado 10 soles y en dólares serían unos 3 dólares aproximadamente. Salimos de desayunar. 10 soles no es muy caro para una sopa. Otra cosa, mi gente, si tú quieres que yo te salude en el próximo video, déjamelo ahí en los comentarios y con gusto lo voy a hacer. Ahora ya salimos de Pampachiri y estamos con dirección a la aldea de los pitufos para conocer la casa de los pitufitos. Ay, yo bueno, estoy ansioso por conocer. Esta es la ruta que estamos tomando. Son unos 3 kilómetros de asfalto aproximadamente. Luego vamos a partir a Trocha. Wow, qué bonito se ve tú ir en la moto así y ver ese paisaje, ¿no? Está muy chulo. Y vamos a recorrer unos 30 minutos aproximadamente de pura trocha. Vamos a ver un tráfico de vacas por aquí. Uy, uy, uy. Tráfico de vacas. Un toro caliente por acá, acercándose a las vacas. Control de Senasa 500 metros. ¿Dónde es eso? Ah, por allá, allá. Creo que es aquí. Bueno, aquí hay un desvío. Bueno, nos vamos a tomar este desvío. Estás en Ayapampa, dice San Antonio de Huajoto, Casa de los Pitufos, Bosque de Piedras, a 20 kilómetros. Y por allá de igual manera. Y esta carretera nos lleva hacia Puquio, pero nosotros vamos a tomar esta trocha que nos lleva con dirección hacia la Casa de los Pitufos. Deme permiso, Petoro, por favor. ¡Wow! ¡Cuántas vacas, mano! Amigos, ya estaba muriéndome de susto porque vi unos tremendos cuernazos y yo pensé que eran bravos los toros, pero menos mal, pasaron. Me sorprende muchísimo que este chico saca unos videos súper buenos, excelente calidad de imagen, excelente sonido. Hay youtubers que tienen muchísimos años y no tienen esta calidad que tiene este muchacho. De verdad que felicidades para él. Increíble. Observamos varias vacas y toros. Obviamente ya pasó el tiempo de cosecha y cuando pasa el tiempo de cosecha los ganaderos ya suelen soltarlo para que el animal vaya tranquilamente a comer donde quiera. ¿Cómo estamos, señora vaca? Miren esta vaca. Nunca había visto este color. Bárbaro, esa vaca está súper gordita, ¿no? O cuando viene a ver me equivoco y está flaquita porque... yo la veo gordita. ¿Y ustedes? Pero miren, de color rojizo medio guindo. Por allá también. Y no tiene cuernos. Uy. Señora vaca. Pampachiri. Pampachiri, digo. Oye, señora vaca, ¿dónde se va? ¿Por dónde se va la aldea de los pitufos? Sí, a los pitufitos. Bueno, no me responde. Qué lindo, de verdad. A mí me encanta el campo. Bueno, hay trucha. A ver, vamos, hay que darle. Hay que darle con fe. En primera, wow, pero ponemos... él está haciendo todo un recorrido para él llegar ahí, a ese lugar de los pitufos. La hacemos. No quiero mojarme. Y bueno, la cruzamos el río. Uy. Ahora sí, vámonos.
¿Cómo así? ¿Nos dice prohibido el ingreso? O sea, ¿por qué? Porque para tú entrar ahí tienes que hablar con... Porque me imagino que tú tienes que hablar con papá Pitufo para que te dejen entrar. ¿Por qué está prohibido el ingreso de vehículos? Uy, no entiendo. O sea, la casa de los Pitufos está cerrado actualmente. Mira, se encuentra cerrado. Vamos a ver la forma de ingresar. Vamos a ver si hay alguien por allá, porque a lo lejos ya puedo ver la casa de los Pitufos. Ay, ay, ay. Estoy caminando para pedirles el permiso para ingresar con la moto, porque estaba cerrado y decía prohibido el ingreso de vehículos. Entonces, lo único que tenemos que hacer es acercarnos, ya que no nos ha escuchado nadie, y ingresar. Observen por aquí. Observen por aquí qué nos dice. ¡Wow, mano! Pero en verdad bienvenidos. Sí, se parece muchísimo. Casa de los Pitufos. Miren, gracias de lejos. Por su visita, nos dice. Buenos días. Disculpe, ¿puedo ingresar con moto? Sí, es que lo que pasa es que tengo mi cajuela y mis cosas en la moto. Vengo de lejos y quisiera saber si puedo ingresar. Ya, yo regresándome lo llevo para afuera. Ya, gracias. Ya está bien, gracias. Amigos, he ingresado a pedir permiso. Bueno, ya me dijo que sí. Y cuando ingresé, le dejé la puerta abierta, una parte nada más. Y las vacas ingresaron. Dos vacas o tres vacas ingresaron. Y bueno, tengo que botarles. Oiga, oiga, vaca, vas allá. Oiga, no te vayas, ¿dónde estás haciendo vaca? Ya. Vaya, vaya. Avanza, vaca. Wow. Ustedes han ingresado, ¿no? El camino bastante para llegar a donde estaba la chica. Increíble. Los miren el recorrido, miren. Lo hemos encontrado. Miren, todo eso lo caminó él hasta allá. Observen, también tenemos a... O sea, que muy decente el chico. Si hubiese sido un dominicano, se mete de una vez. Artesanías en la entrada. Miren, alcancías. ¡Oh! Venden cosas de los Pitufos. También tacitas de la casa de los Pitufos. Qué bonito, de verdad, oíste. Yo jamón ni huanca pilicamanta. Huanca del Carmo. Ajá. Ah, ya. A conocer. William Coe, Caimanta. Ok, yo creo que no se ve, ¿verdad? A ver, se ve el subtítulo, pero él le está diciendo, cuéntame de este lugar a la señora. Y ella dice, su nombre de este lugar era... Cueva de las Almas. Uy. Ayamachay. Ahora le pusieron Casa de los Pitufos. Ok. Los turistas. Turista cuna. Ajá. Papá era caído. Mi papá todavía hizo esto. Yo también nací aquí. Esto lo hicieron antiguos hombres. Aquí vives tú, le pregunta el chico. Está mal escrito lo que pone el chico, pero dice, o tal vez la señora quiso decir que de sus padres, los corrales y sus casas son de ahí. No sé, porque está mal escrito lo que el chico pone. Dice la señora, aquí nos sentábamos con mi papá. De ahí mi papá se murió. Entonces la señora dice que ella se quedó ahí y que ella está vieja. Ay, hombre, me dio pena la señora. Pero mira cómo es la vida, cómo esas personas duran muchísimos años, ¿no? Porque se le ve que tiene, ¿cuánto? 80, 85, 90. Podría ser la casa de los Pitufos ante ustedes. Miren la forma de un cono que esta posee. ¡Qué bonito! Es impresionante. Y no solamente esta, sino también ese de allá. Bueno, son alrededor de unos 3 a 4 casas, a mi parecer.
Pero recuerden algo, para que tengamos ese dato, como dice la señora, esto antes de nombrarlo Casa de los Pitufos, se llamaba Las Casas de las Almas. Ahora sí, llegó el momento más esperado de poder ingresar a una de las casas de este sitio, a la Casa de los Pitufos. Increíble, vamos a ver. Observen por aquí, esta vendría a ser la puerta a la Casa de los Pitufos. Miren, la forma de esta casa es como un cono. Y por aquí está la puerta, vamos a ingresar. A ver... ¿Ustedes se imaginan que hagan más casitas como esta y la vuelvan como si fueran hoteles? Eso sería una experiencia muy bonita, ¿no? Vimos. Ah, ya. Es así. Simplemente jalas. Ya está. Ya está abierto. Y en 3, 2, 1. Y va. Uy, uy, uy. ¡Wow! Ya estamos dentro de la Casa de los Pitufos. Observen, es impresionante, la verdad. Vaya que a primera impresión en esta parte han cocinado. Como pueden ver alrededor, bueno, las paredes y el techo están negreada. Eso me indica que han cocinado en esta parte. Bueno, ese es un dato interesante de este sitio, porque la abuelita nos ha dicho que sí, el otro lado era su habitación y en esta parte cocinaban. Y bueno, claro y preciso. Pero para describirlos, el interior de la Casa de los Pitufos no es tan grande y está un poquito negreada, como pueden ver. Esta es la Casa de los Pitufos. Obviamente por allá también hay agujeros que hacen la respectiva ventilación. Qué bonito, señores, de verdad. Me gustaría saber cuánto año tiene eso ya. Natural, como pueden ver. Y esta vendría a ser la puerta. Y ahorita vamos a salir de la Casa de los Pitufos. Como pueden ver, salimos de la Casa de los Pitufos. Lo vamos a dejar tal cual hemos encontrado. Vamos a cerrar la puertita. Ya está, dejamos la puerta encerrada de la Casa de los Pitufos. ¡Qué belleza, mano! ¡Qué belleza! Es increíble cómo se ve. A mi parecer han hecho más habitaciones. Por allá apreciamos uno, por aquí uno. Y me parece que al otro lado y al centro y aquí también intentaron hacer más habitaciones. Eso nos ha comentado la persona mayor que nos hemos encontrado aquí, que aquí mismo vive. Entonces su papá es lo que ha construido toda esta aldea, la Casa de los Pitufos. Pero ya en la actualidad, cuando visitaron los turistas, lo apodaron este sitio como la Casa de los Pitufos, porque la Casa de los Pitufos es muy parecido a este sitio. Entonces, señores, de verdad que esto tiene muchísimo potencial, pero muchísimo, ese lugar ahí, de hacer un montón de cosas para atraer turistas. Quedaría espectacular si lo pintaran así como de azul, como que si fuera una casa de pitufos, ¿saben? Fuera todavía más sorprendente, pero esto tiene mucho potencial para hacer turismo, señores. Por esa misma razón lleva el nombre de la Casa de los Pitufos. Por la parte trasera de la Casa de los Pitufos encontramos un caminito que nos lleva hacia la parte de arriba. Así es que vámonos. Vamos a intentar subir. Bueno, sí, ahora sí. Bueno, ahora sí. Estamos ascendiendo hacia la parte más alta de la Casa de los Pitufos. A ver, vamos a ver por aquí. Contemplen este bello paisaje, como pueden ver. Estamos casi en el centro de la Casa de los Pitufos. Miren cómo es esta roca de forma de un cono. Pero bueno, seguimos subiendo. Ah, pero él va a subir más todavía. Por acá, por aquí, por aquí. Oh, hay como un caminito. A ver, ¿dónde es? Uy, uy, uy. Qué bonito, qué bonito. Qué bonito se ve desde aquí. Observen por aquí atrás. Tenemos un bosque de piedras. Increíble. Y por este lado tenemos el techo de la Casa de los Pitufos. No el techo, sino la punta de la Casa de los Pitufos. Uy, 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 qué bonito. Como pueden ver, ya estamos en la punta de la Casa de los Pitufos. Observen por aquí, este vendría a ser el techo de la Casa de los Pitufos. Y nosotros estamos aquí. Por aquí te puedes sentar tranquilamente. Miren, tiene una altura bastante cómoda. Bueno, señores, vamos a dejar el video hasta aquí. ¿Pero por qué, señores? Porque me gustaría que, si ustedes quieren ver la continuación
de este video, vayan al canal del chico para que él se gane ese like, esa reproducción, y ahí terminen de ver el video. Esto lo hago como forma de devolverle el yo reaccionar a su video. No sé si me pueden entender, pero bueno. Así que nada, mi gente. Pero lo importante es que vimos la casa de los pitufos, que eso era lo más llamativo de todo. Vimos muchos paisajes hermosos. Yo soy amante de lo que es la naturaleza, ver vaquitas, ver pollitos, caballos y cosas así, señores. Es una locura. A mí me hubiese encantado ser millonario para tener un patio gigante lleno de animales, señores. De verdad que sí. Y nada, señores, le voy a estar dejando el canal del chico por aquí. Miren, así se llama su canal de YouTube, para que vayan allá. Si te gustó la reacción, deja tu like, suscríbete, sígueme en mi cuenta de TikTok, sígueme en mi cuenta de Instagram, y también no te pierdas el próximo video que está por aquí.